Buenos días, la idea es poder hacer una pequeña clase interactiva para mejorar los procesos de pensamiento lógico para el grado noveno en cómo tratar de plantear problemas que se resuelven a través de ecuaciones simultáneas de primer grado con dos incógnitas. Tenemos el ejemplo que vamos a desarrollar, es el ejercicio número 7 del taller que se les envió en el transcurso de la semana. La idea, como siempre hemos venido planteando, es leer bien el problema y lo importante es definir las variables. Necesitamos definir dos variables. Entonces el enunciado del ejercicio dice, los 2/3 de la suma de dos números es 74 y los 3/5 de su diferencia es 9. Si nosotros leemos bien el ejercicio, lo podemos plantear muy fácilmente. Empecemos. Los 2/3 de la suma de dos números, entonces vamos a definir que x va a ser igual a mi primer número y y va a ser igual a mi segundo número. Como lo habíamos definido en clase, si yo defino claramente las variables, el ejercicio se resuelve muy fácil. Vamos a expresar algebraicamente lo que nos dice el problema. Los 2/3 de la suma de dos números. Los 2/3 de la suma de dos números. Los dos números son x y y. Los 2/3 de la suma de los dos números es 74. Esos 2/3, su suma, equivalen a 74. Aquí tengo planteada mi primera ecuación. Lo coloco con fraccionarios porque sé que hay dificultades en fraccionarios y quiero trabajarlas un poquito para poderlo reforzar. Hasta ahí está mi primera ecuación. Mi segunda ecuación, después del punto, corresponde a los 2/3 de su diferencia. Su diferencia es la resta. Entonces, planteamos la segunda ecuación como los 3/5 de la diferencia de los dos números, igual a 9. Y ya tengo mis dos ecuaciones. De aquí en adelante, el trabajo que se realiza es resolver mis ecuaciones. Y siempre hemos establecido que la falencia está en temas anteriores y no en el planteamiento de las ecuaciones. Miremos a ver cómo lo podemos resolver. Este 3 está dividiendo a este costado de la igualdad, lo voy a pasar a multiplicar. Y la ecuación original me quedaría 2 que multiplica a x más y igual al 3 que pasa a multiplicar al 74. Mi segunda ecuación tenemos el mismo proceso. Este 5 está dividiendo, lo pasamos a multiplicar y mi ecuación quedaría 3 que multiplica la diferencia de los dos números igual a 5 por 9. Y aquí ya solamente empiezo a desarrollar. La primera parte se desarrolla por la ley distributiva. Y la segunda parte de la igualdad desarrollamos las operaciones. No tenemos ninguna complicación. 2 por x, 2x, 2 por y, 2y, igual. 74 por 3 da 222. Y tenemos mi primera ecuación. Tan complicada la llevamos a un sistema sencillo simplemente resolviendo fracciones. Mi segunda ecuación, 3 por x menos 3y igual a 45. Tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y la podemos resolver por cualquiera de los métodos que ya vimos en clase. En este caso, como ya tenemos dos signos diferentes, lo voy a hacer por reducción. Y creo que es el sistema que todos hemos venido trabajando. Entonces, voy a multiplicar mi ecuación de arriba por 3 y mi ecuación de arriba por 2 para igualar los coeficientes de la y al hacer la suma algebraica poderlos cancelar. ¿Cómo me quedan mis ecuaciones? 6x más 6y igual 666. Mi segunda ecuación, 6x menos 6y igual a 90. Procedemos a hacer la suma algebraica.
La suma algebraica, ya tenemos los coeficientes de y iguales, en signo positivo y negativo. Al hacer la suma algebraica, 6y menos 6y me queda 0. Y ya procedemos a definir el proceso. 6x más 6x me queda 12x igual. Hago la suma algebraica de 666 más 90. 0, 6, perdón, 5, 356. Simplemente el 12 está multiplicando la x para hallar el valor de la... rectifico. 666 más 60. Ofrezco disculpas, es una clase interactiva donde se pueden ocurrir errores y obviamente estamos en ese proceso. Entonces está multiplicando la x, lo paso a dividir, donde x es igual a 756 dividido 12, donde x tiene un valor de 63. Ya tenemos mi primer valor. Para hallar el valor de la y, en cualquiera de las dos ecuaciones reemplazamos el valor de la x. Solamente se reemplaza y se realiza la operación opuesta. Voy a escoger la ecuación 1, 2 por x, pero ¿cuánto vale x? 63. Más 2y igual 222. 2, 63 por 2 me da 126. Más 2y igual 222. ¿Qué está haciendo el 26 a este costado de la igualdad? Sumando, pasa a restar. Me queda que 2y es igual a 222 menos 126. Hago la operación algebraica, 2y es igual a 96, donde y es igual a 96 dividido 2, y es igual a 48. El ejercicio hasta allí se termina. Sabemos que los números son 63 y 48, pero si yo tengo tiempo, lo que hago es tratar de reemplazarlos en mis ecuaciones originales y poderlo verificar. Es decir, cuando yo reemplace x y y, al hacer la operación me debe dar 74. Vamos a tratar de hacerlo mentalmente. ¿Cuánto vale x? 63. ¿Cuánto vale y? 48. ¿Cuánto les da 63 más 48? 111. 111, ¿correcto? Aquí ya tengo el 111. 111 por 2, ¿cuánto les da? 222. Y si yo 222 lo divido entre 3, y no es magia, debe dar 74, y da 74. Primera comprobación. Yo debo tratar de comprobar también en mi segunda ecuación. Hagamos el proceso. ¿Cuánto vale x? 63. ¿Cuánto vale y? 48. Al hacer esa resta, me da 15. Al hacer la resta, porque la ecuación me lo establece, me da el número 15. Realicemos la operación. Me dice que los 3 quintos de 15 debe ser igual a 9. Verifiquemos. 15 por 3, 45. 45 dividido 5 me da 9. Y no es magia, señores. Siempre hicimos un proceso de pensamiento lógico donde tratamos de llevar un problema expresado en lenguaje literal, llevarlo a ecuaciones algebraicas y resolverlo. El proceso no es difícil, el proceso es primero definir las variables y ya después resolver las operaciones, y ojo con los fraccionarios, es allí donde tenemos duda. Espero que haya servido de algo, hayamos complementado algún proceso y de ser necesario nos vemos más adelante. Gracias.